Saludos amigos de Gente de Venezuela, continúo en coro en la casa, una granjita que tiene el amigo Ielis Colina. Él tiene aquí unas ninfas muy bonitas. Estoy reunido con el pana Beta Falcón, el amigo Loyo, y Isaac, otro amigo que está empezando con los betas, aquí en coro, pues siguiendo con esa fiebre que vamos llevando a los niños, a los amigos, a los adultos, a todos, pues, como es la fiebre de los betas. Aquí el amigo Yelis. Hoy vamos a hablar de qué, de guppies, ¿verdad? De unos guppies tequila, que parecen un yesquero prendido atrás, muy bellísimos esos animales. Fíjense la granjita de Yelis, por allá va a ser una especie de jagüey o algo así. Pues él es como nosotros, todos los que ven estos videos, que nos gustan mucho los animales. Y aquí un saludo a Gente Beta Venezuela, el amigo Isaac y el amigo Beta Falcón. Loyo, el amigo Loyo. ¿Cuál es tu nombre, Loyo? Alberto Loyo. Alberto Loyo, pues son de coro. Mi recomendación siempre es, únanse todos los veteros de todas partes, busquen a sus amigos más cercanos. Y compartan, pues, para que nunca se aburran, siempre tengan para intercambiar. Fíjense, esto es la trucha harina. La trucha harina. Estos son pepitas que se disuelven en el agua cuando uno se los echa, o hay otras maneras, o se las echan completa, o se las echan así, la trituran con los dedos. Yo la trituro, esta no las dio el amigo César Velázquez, ¿verdad? Amigos, saludos al amigo César Velázquez. Saludos, César. Está ahorita él estaba en Mérida, se fue ya se me olvidó, es un pueblo de aquí, entre Zulia y Mérida, pues para esos lados. ¿Cómo llamo los guppies? Miren, ajá. ¿Cómo llamo los guppies para que ven el sonido del amo? Estos son guppies, guppies, me dijiste tequila, tequila, ¿verdad? Tequila o sonaciente. Miren cómo son, una belleza. Amarillo. La hembra y el macho. ¿Vas a vender esto en un futuro a las crías o los tienes aquí por...? A toda Gente Beta Venezuela. Ajá. Y pronto creamos la website Gente Guppy Venezuela. Ya hay un grupo Gente Guppy Venezuela. Okay, para que no lo sepan, hay gente Beta Ecuador, Gente Beta Costa Rica, Gente Beta España. Y allá los amigos españoles. Saludos a los panas de Gente Beta España. Después, bueno, agarró y empiezo a nombrarlos, ahorita no tengo la lista, vamos a ver qué sacan aquí. Y Elis, aparte de la trucharina, que es un alimento, me imagino, rico en harina de... ¿Y esta esto que es un guppy achén? Un guppy cuerpo oscuro, un guppy belífera, la aleta dorsal se le ve larga, con... Grandísima la hembra y la... El truce que voy a hacer es con guppy cuerpo oscuro, neón, cola, mariposa. Este es un buen cruce, se lo recomiendo para sacar unos buenos colores. Ahora quiero que me expliques algo, estás hablando de cruces de guppy. Yo no sé cómo sacar cruces de guppy, ¿por qué? Porque dicen que las hembras, ellas duran hasta 3 partos con la influencia del primer macho. Si ellas lo desean, si no, no. Entonces, tendríamos que agarrar una hembra joven, limpia, y meter la parte con una belleza, padrote, con el macho que uno desea, ¿no? Y dejarla que saque varias veces, pues.
Me imagino, pues para limpiar todo por dentro, que el macho la fertilice y salga. Es un proceso así. ¿Tú metes el macho, varios machos y la hembra, o cómo haces tú? Bueno, el tema que eso se da, se cumple, lo que tú dices, que se mantiene el semen del macho dentro de un receptáculo de la hembra, se da esos casos en peces ornamentales y en aves como las gallinas ponedoras o gallinas criollas, o todos los tipos de aves. La hembra puede mantenerse con el semen por 4 puestas, o por 4 reproducciones. Ella misma se inocula el semen internamente y se salen los embriones de los guppies. ¿De un solo macho? De un solo macho, puede mantener. Uh-huh. Es mejor cuando tú quieres sacar buenos cruces, las hembras tienen que estar vírgenes para que puedas reproducir con otro tipo de línea. Ya, para que no haya consanguinidad. La consanguinidad del guppy es muy violenta, es muy hay que cuidar mucho las líneas genéticas para poderlas mantenerlas en el tiempo y que sea esto sustentable, que en el tiempo tú mantengas buenas líneas y no se haya consanguinidad. Porque ¿qué traemos con consanguinidad? Deformaciones, características no deseables del criador, de que no quiere el criador. Endogamia. La endogamia, ¿ok? Que es cuando casamos hermanos y hermanos y primos y hermanos y primos, y ese tipo de mezclas que llega un momento en que nos saca es eso, pues, deformidades y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo mismo que endogamia. Dice que el platanero que le da las matas de plátano, de ahí que sacamos los plátanos, vamos a sacar los plátanos en un futuro para el agua de plátano que le vamos a dar a los betas. A los infusorios. A los infusorios. Esos guppies no hay. Y esto era un Hawái. Pronto se va a tecnificar, todo este terreno se va a tecnificar para crear guppies y goldfish. ¿Y los betas? Y los betas los tenemos. La cría de beta, por lo menos. La cría de beta y las. Bueno, aquel puede ser el de beta. Okay. Eso lo podemos cubrir con la malla. Allá negra, vamos a poner la lombricultura, y aquí vamos a poner la unidad de larvas de zancudo para poderle suministrar alimento vivo a los animales. Y aquí la sábila. Okay. La sábila, más que también para el cuidado de las heridas y cualquier problema en la piel de los peces. Sí, de las personas también. La sábila es desde toda la vida es una planta curativa, ¿no? No hay que separarlo para que crezcan más como lo preparan los guppies alemanes que llaman. Por supuesto. En las unidades que vamos a tener van a ser piscinas plásticas donde vamos a tener los machos separados de las hembras para que puedan agarrar un buen porte y no se espasmen. En la veterinaria se dice que no crecen con la como debe ser, pero no crecen y se quedan pequeños, pues. Porque al unirlos con las hembras se reproducen y las mismas hembras se espaman y sacan crías muy pequeñas. Las futuras generaciones van a salir pequeñas. El macho tiene que ser precoz. Hembras precoces, hembras que puedan reproducir ya de un tamaño óptimo para reproducir, un tamaño grande, porque sea ya tamaño comercial. Y a ellos también les afecta lo que llaman el hacinamiento, les afecta cuando hay demasiado. Sí, el hacinamiento, eso hay una fórmula en la veterinaria por metro cuadrado, cuánta cantidad de guppies, de qué tamaño se va a reproducir en esa masa de agua. Eso es importante. Para poder tener una X cantidad hay que calcular los centímetros cuadrados, los metros cuadrados o los metros cúbicos de agua que tienen el estanque. Porque si tú metes un millón en una pecera de 10 galones, nunca te va a dar el tamaño deseado. Por eso uno tiene que ser racional a la hora de criar. En resumen, para hacer crecer machos y que sea más fácil a la hora de mezclarlos con hembras, es separar. Ellos van a crecer más, van a tener van como que a acumular pues esa energía y eso para que cuando se vayan a reproducir sea más fácil. Pues bueno, aunque ellos desde que nacen están pegados a una hembra todo el día, yo los he visto, y en mi casa tengo en una pecera como 200, salen muy rápido. Bueno, otro tip que le iba a decir son las algas. Yo las creo, uno las siembro en bases de arcilla,
con su abono y capa vegetal que compro en el vivero, y siembro la, la elodea de una vez con sus raíces, la, la hundo en, el, en la capa vegetal. Yo te voy a contar algo, disculpa, ¿sí? Que primera vez que veo la raíz de una elodea, primera vez en 20 años que tengo con peces, veo esto, que ellas salen de raíz, pues. Me imaginaba que era la alguita solita que salía, pues, y primera vez que le veo la raíz. Este es el gagmaru, aquí también se da en el trópico, también se da el gagmaru, o camarón nativo del trópico. Esto es buenísimo para los betas, yo los trato de criar, pero es súper difícil, ellos saben donde hay plantas, patico de agua. El gagmaru, o gamba. Más que todos los que se comen este tipo de gamba son los cíclidos, porque tiene una cutícula muy gruesa. Son una especie de camaroncito de agua que sale de solo de crustáceo. Pues. Los asiáticos, los tailandeses, los de Singapur, para la reproducción tienen un método usando la vasija de barro. La vasija de barro, y para crecimiento también, mantiene el agua a una temperatura, genera infusorio, y no sé por qué ellos sacan es ahí, pues, en esas vasijas, y son un éxito, y las tapan. Ellos no es como nosotros, que tenemos métodos de verlos en vidrio, hay muchos métodos, y uno de los asiáticos es ese, que ponen los peces en vasijas esas y los tapan, y que ellos reproduzcan solos, ellos sacan la hembra y así, bueno. Tienen muchísimos métodos, pero eso es uno de los de ellos, pues, con ese tipo de vasijas, ahora que me dijiste. Criar en Hawái tiene su pro y su contra. La contra es que le pueden entrar depredadores. Sí, muchísimo. Pueden caerle. Las libélulas, en pueden... estos días hablé de las libélulas, lo que saca el... Esta leguminosa es dañina para las aguas de los guppies, la putrefacta. Y los guppies mueren por intoxicación. Este es el aro. El aro es aquel, una acacia. Aquel. Como pueden ver, esas son las desventajas que para crear en la wey. Te van a caer muchísimo. Ok. Le tiramos una bomba ahí para que se caiga. Okay. Otra cosa que pueden los depredadores, como el martín pescador, la garza verde, el gonzalito. Esos son pájaros que ven el animal ahí. Lo único que va a hacer... es agarrar y poner mallas arriba, pues. Exacto, se le pone mallas. Bueno, para finalizar, ¿alguien le quiere enviar saludos a algunos amigos del grupo? No sé, Isaac, ¿a quién conoces tú en el grupo que es pana tuyo? A ver si le envía saludos. A mi hermano Darby. Ah, Darby. Buen amigo mío. Perfecto. Cuídate, amigo, que te vaya bien allá donde estás. Él está en Guárico, creo. Él se fue de Coro. Él es, está un poquito apartado. El hoyo, ¿tú a quién le vas a enviar saludos? Bueno, saludos a mi amigo Castelli, a Matanero, Materano, todos, están muchos que hay en TVT Venezuela. Gracias a Dorman, que este grupo creciendo cada día más y más. Y por aquí estamos a la orden, por aquí por el estado Falcón. Sí, eso es lo que yo busco, que se unan, que se conozcan. Por ejemplo, Isaac y el hoyo no se conocían. Y tampoco Isaac y Ellis. Ellos se están uniendo poco a poco, que es lo que yo busco que hagan, pues. Por eso es que nombré hace poco los grupos, por ejemplo, un orgullo que en España, la madre patria, se hayan unido y hayan hecho un grupo llamado Gente Beta España. Igual que en Costa Rica, igual que en muchos países. Yo le envío saludos al pana Carlos Pedroso. Carlos Pedroso, te tengo una tarea, te la puse en el muro del grupo. Necesito que me haga Gente Beta y USA. Tú que estás allá y eres latino, hay muchos latinos en Estados Unidos que necesitan, no saben con quién se pueden comunicar, y al haber ese grupo, ahí se van a encontrar, se van a unir, van a intercambiar sangre y ese tipo. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, otra visita de Gente Beta de Venezuela. Espero les haya gustado y... Saludos a todos. Y ánimo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.